Me ha asustado, Cari. Mira, mira, justo ahí. Bueno, después del fuego que aconteció durante estos días en la zona de Ojén, Marbella, y bueno, pues nos hemos venido aquí a la zona de Benavís, que no tiene nada que ver absolutamente con lo que ha acontecido pues en la zona de Marbella, Lourín el Grande y Ojén, ¿no? Que ha sido un fuego que todavía no se sabe, no se ha podido comprobar, ha sido provocado, pero sí, sí sabemos que son muchas las hectáreas que han ardido. Y ese fuego que no tiene nada que ver, hace una hora que comenzó, que tenían los servicios especiales, la noticia, el comunicado ya está extinguido prácticamente. Vemos el humo y vemos que acaba de ocurrir, está todavía todo caliente, está todavía los operativos aéreos pues refrescando todo el terreno, ¿no?, de esta zona de Benavís. Esas son las noticias que tenemos y son exactamente antes, ahora son las 4 de la tarde. Vemos el operativo aéreo, podemos verlo como están cogiendo el agua de lo que es la zona ahí de un campo de gol que tenemos un poquito más arriba, y están, bueno, en cuestión de segundos, pues con una rapidez increíble, están apagando lo que ya, bueno, ya no hay fuego, ya no hay llama, pero sí que están refrescando la zona. Muchas gracias.